va a coordinar ayuda a más o menos 40 mil personas. Eso es bueno, ese es un alivio que nosotros le estamos dando como municipio a la gente que sabemos que vive del día a día, que es difícil aguantar esta situación, pero primero y ante todo está la salud.